Hola amigos, espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a mi canal y en este video te voy a estar enseñando cómo tejer este calcetín para bebés de 0 a 3 meses. Es un calcetín súper fácil de tejer, muy bonito. Si eres principiante lo puedes tejer, está fácil el tutorial. Estoy súper emocionada por mostrarte el tutorial de estos lindos calcetines para bebés de 0 a 3 meses. Vamos a comenzar. Muy bien amigos, aquí tenemos nuestra lanita que es la que vamos a utilizar para hacer estos calcetines. Miren, es esta. Es muy bonita. Ambas son de la misma marca y tienen la misma textura. Para hacer estos calcetines de bebé para esta talla de 0 a 3 meses se ocupa bien poquitito de lana, la verdad. Muy poquito, ¿sí? Entonces... Para empezar, vamos con este color, ¿ok? Y vamos a estar haciendo esta partecita del calcetín. Esta partecita del calcetín es lo que vamos a estar haciendo. Entonces vamos a empezar haciendo un aro deslizado y vamos a hacer aquí una cadena. Una vez que ya lo tenemos, entonces ahora... Vamos a hacer agarrar una lazada. Vamos a trabajar dentro de ese arito y vamos a hacer aproximadamente 12 puntos altos. Tenemos 1, 2, 3, 4, ¿sí? Tenemos 12. Entonces vamos a alar y vamos a cerrar este hoyito. Acá con un punto deslizado, y vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado. Acá en el primer punto alto que hicimos, entonces ahora vamos a levantar con una cadena de altura, una lazada, y en esta vuelta vamos a trabajar aumentos en todos los puntos. Empezamos en este y vamos a tejer uno y dos en ese espacio nos pasamos al siguiente y tejemos 1 y 2 todo en ese espacio en el siguiente 1 y 2 en el siguiente 1 y 2 entonces vamos a tejer esta secuencia por toda la vuelta ok vamos a cerrar esta vuelta acá y listo para trabajar una vuelta más con este color ya no vamos a hacer aumentos para esta talla de 0 a 3 meses solamente es una vuelta de aumentos ok vamos entonces a levantar con una cadena una lazada y vamos a tejer un punto en cada espacio ¿Sí? tienen que ser 24 puntos así que vamos a avanzar por toda la vuelta y nos vemos al final vamos a terminar esta vuelta fíjense que ya va cerrando ok para cerrar lo voy a hacer es con el color crema ok entonces voy a añadir inserto acá saco y ya está. Entonces ahora voy a hacer una cadena. Una lazada. Y voy a tejer un punto en cada espacio. Voy a tratar de esconder. A medida que voy tejiendo. Me voy a traer estas hebras para aprovechar de esconder de una vez. Entonces. Un punto en cada espacio. ¿Sí? Con este color. Miren. Algo importante. Que tienen que hacer saber y hacer es que cuando lleguen aquí van a deslizar y van a hacer otra vuelta y después otra vuelta hasta que tengan aproximadamente una, dos, tres, cuatro vueltas en este color cremita. ¿Sí? Así que vamos a continuar. Ok amigos, ya terminamos las cuatro vueltas. Ahora vamos a hacer la parte del talón. Pero antes vamos a deslizar acá, es con el cambio de color, con el meloncito. Entonces vamos a deslizar y ya está. Entonces lo que podemos hacer acá es cortar esta hebra, la blanquita, crema. Y ahora eh, lo que vamos a hacer es una cadena. A ver. Listo la cadena y vamos a pasar esta parte para acá. La vamos a poner en la esquina, ok. Acá acá, entonces desde aquí vamos a ir tejiendo por toda esta parte hasta llegar a esta esquinita. Si ¿sí? esta esquinita de acá y tenemos que tejer 13 puntos altos. Entonces, vamos a hacerlo desde este punto.

10, 11, 12 y 13. Ok, ya listo. 13 puntos altos, miren. Entonces ahora vamos a hacer una cadena, damos la vuelta y vamos a tejer 4 puntos altos. 1. 2 3 4 ahora vamos a hacer una disminución que sería así sacamos dos lazada nos pasamos al siguiente sacamos 2 y acá cerramos los tres juntos en el siguiente dejemos un punto alto solo y en el siguiente una disminución igual a la anterior y ahora vamos a cerrar con cuatro puntos altos. 1 2 3 y 4. Hacemos una cadena, vamos con la siguiente vuelta. Hacemos ahora tres puntos altos. 1 2 3. Ahora vamos a hacer una disminución. Un punto solo. Una disminución. Y cerramos con tres puntos altos. Uno. Dos. Tres okay, vamos con una última vuelta. en esta vuelta vamos a tejer ahora tres puntos altos. un punto listo, tres puntos altos, y ahora vamos a hacer una disminución triple, que sería así. uno, dos y tres. cuando tenemos los cuatro aritos, sobre el ganchillo vamos a cerrar todo junto. Y ahora terminamos con tres puntos altos. Uno, dos y tres. Ok, ya tenemos el talón listo. Miren, así es como él va. Entonces ahora vamos a cerrar el talón. Entonces vamos a hacerlo así, miren, de esta manera. Nos giramos para acá. Vamos a hacer como este doblez hacia acá, y vamos, yo voy a pasar por aquí. Me voy a traer esta hebra para deslizar esos puntos que tengo allí, ok. Así hago una cadena y voy a cortar. Entonces ya queda cerradito el talón de esta manera. ¿Sí? Ahora allí mismo donde he quedado, o sea, acá voy a insertar y voy con mi hebra en color crema. Entonces voy a insertar allí, hago una cadena y voy a tejer un punto alto allí. Ya. Ahora voy a tejer en el siguiente espacio un punto alto. Sí, voy a ir tejiendo puntos altos por todo esto hasta llegar acá para hacer una disminución. Importante que sepan que bueno acá como están los puntos acostados no tenemos un punto para trabajar como uno arriba de otro, ¿ok? Entonces vamos a ver, vamos a más o menos ver la distancia en que vamos a tejer los puntos. Traten de que no quede tan pegado. Ni tan separado, ok. Entonces, vamos a hacerlo ya. Aquí vamos a trabajar la disminución. Insertamos aquí, saco 2 lazada, me paso al siguiente espacio saco dos y acá cierro entonces ahora voy a tejer un punto alto en cada espacio por todo esto hasta llegar a aquí miren hasta llegar nuevamente a este lado pero de este lado o sea aquí para hacer la disminución aquí está el punto y este punto Allí voy a hacer una disminución. Insertamos aquí, sacamos dos, nos pasamos al siguiente, sacamos dos y cerramos. Ahora voy a tejer nuevamente un puntito en cada espacio, calculando la distancia de que no nos vaya a quedar tan pegado, tampoco tan separado, sino allí van viendo, ¿está bien? Entonces vamos a continuar. Ok, ahora vamos a cerrar acá y vamos a empezar inmediatamente la siguiente vuelta. Una cadena y desde este punto vamos a tejer un punto en cada espacio hasta llegar a donde está la disminución que hicimos. Ok, así que vamos a continuar. Aquí está la disminución. Miren, entonces ese punto de la disminución lo voy a agarrar y voy a tejer allí una disminución. Me paso al siguiente y voy a tejer allí esa disminución. Entonces ahora voy a tejer un punto en cada espacio, así, hasta llegar nuevamente a donde está la otra disminución. Ya, aquí ya vamos a trabajar la disminución, este punto y este punto de acá. Entonces ahí vamos a hacer la disminución. Y vamos entonces un punto en cada espacio hasta llegar al final. Ya. Aquí vamos a deslizar y vamos a hacer una siguiente vuelta, ¿sí? Con este color. Ahora en la vuelta que sigue, ya en esta no vamos a hacer disminución, ya no. Ya ahora va a ser un punto en cada espacio. Entonces vamos a hacerla, ¿ok? Sería un puntito en cada espacio por toda la vuelta. Ya tejimos esa vuelta, miren, así es como se ve. Ahora vamos a cerrar acá esta vuelta encima del primer punto, pero lo vamos a hacer es con el color meloncito, salmón. Entonces vamos ahora a deslizar y vamos a asegurar acá. Entonces ahora vamos a hacer un punto en cada espacio, pero con la diferencia es que lo vamos a hacer es con este color que estamos añadiendo. Entonces vamos Vamos a aprovechar también de esconder un poco esa hebra que dejamos allí. Así que vamos a tejer un punto en cada espacio. Ok amigos, ya terminamos esta vuelta. Ahora vamos a hacer una última vuelta en punto relieve. Y lo vamos a hacer así. Levantamos con una cadena, una lazada y el primer punto lo vamos a agarrar así. Vamos a hacer un relieve derecho. Y el siguiente va a ser un relieve revés. Un relieve derecho. Y un relieve revés. Entonces esto es lo que vamos a hacer por toda esta vuelta. Muy bien amigos, ya terminamos esta vuelta y ya también no vamos a tejer más. Entonces voy a cortar aquí. Y lo que voy a hacer ahora es que acá miren. Voy a hacer una cadenita y voy a jalar. O sea, voy a soltar, a estirar para que me quede bien asegurado. Entonces, yo tengo una aguja lanera y lo que voy a hacer es que esta hebra la voy a esconder un poco por detrás del tejido para asegurar de que no se nos vaya a soltar. Entonces, bien amigos, ya así es como queda nuestro calcetín. Miren qué bonito para bebé de 0 a 3 meses. En el siguiente video te estaré enseñando cómo tejer un calcetín para bebés de 3 a 6 meses. Esto sería todo. Si te ha gustado el video, déjamelo saber en los comentarios. Dale me gusta, suscríbete y comenta qué te ha parecido. Entonces, nos vemos para una siguiente oportunidad. ¡Chao!